Y por eso aquellas personas que son una especie de personajes proclives a la guerra, proclives al conflicto, pero que obviamente ya tienen a toda su familia por fuera del país, les decimos, este pueblo no se raja, no se rinde. Este pueblo simplemente sigue reivindicando las banderas de Bolívar y sigue reivindicando el modelo económico que nos dejó Hugo Chávez. Por eso, alguna gente hoy me llamó, tengo que decirlo. No, ayer te pasaste de duro con la crítica. ¿Por qué? A mí me llamaron. Y por eso yo quise empezar con una canción que refleja el momento histórico en que nosotros estamos. Es un momento, obviamente, de que el que tiene que dar un salto adelante lo tiene que dar. El que quiera poner el pecho por la patria lo tiene que poner. El que no está claudicando en sus principios tiene que salir adelante. Por eso mi mensaje al pueblo de Chávez, al pueblo de Bolívar, al pueblo de Angostura. Nosotros estamos a la altura de los acontecimientos históricos. Nosotros estamos a la altura de lo que venga. Sea 23, sea 5 de marzo, 30 de marzo, 15 de abril, porque ellos van a tratar de buscar una fecha idónea para sus pretensiones antidemocráticas. Nosotros no se los vamos a permitir. Están gastándose un dineral. Están buscando un concierto con Nacho, con Juanes, con Carlos Vives. Hermano, no nos interesa, hermano. No nos interesa. Este conflicto sirve para depurar a aquellos que no están comprometidos, aquellos que lastimosamente nosotros le dimos un cargo de dirección en un ministerio, en una institución, y esos tipos se nos voltearon y trataron mal al pueblo. Lo trataron con desprecio, lo trataron nada más o utilizaron ese puesto para enriquecerse. Y el pueblo sabe y los reconoce y sabe que cuando hablan, hablan de la boca para afuera, porque cuando se voltean se gastan $500, $1000 en un restaurante aquí en Venezuela. Saben, y el pueblo reconoce eso y los ve y los está mirando a los ojos y les está diciendo, hermano, usted que se la pasa hablando de Chávez, pero que a la hora de la acción hay una abismal distancia entre el deseo y el acto, usted no cuente conmigo, porque nosotros vamos a ganar esta y vamos a ganar la otra y vamos a poner el pecho por nuestros hijos, por nuestra patria. Pero no cuente con nosotros al momento en donde te quieras sumar a la fiesta y a la victoria del chavismo. No cuentes con nosotros. Aquellos personajes que andan haciendo cálculos, ¿ves? Hoy a un amigo mío que es alcalde, tengo que decirlo, ya lo está llamando la gente de Voluntad Popular para decirle, hermano, estás claro que bueno, para que la cosa sea más fácil, a ver, ya tú sabes cómo vas a entregar, cuál va a ser el acta de entrega de las alcaldías. Ya están hablándole a los alcaldes así. Hermano, empiecen a pelear primero. Peleen el 23 de febrero, si es que van a pelear. Pero los alcaldes comprometidos, los gobernadores comprometidos, los funcionarios que están comprometidos, que inclusive a veces sacan plata de su bolsillo para mantener una gestión, a esos no los llames a decirle que claudiquemos, no vamos a claudicar. Y por eso yo tengo que decirlo, nosotros ayer no hicimos ese comentario, pero a nosotros el día domingo nos dedicaron una editorial en el Nacional. Como objetivo. Miguel Enrique Otero. Y determinó y dijo, es la zurda conducta, es la joya de la corona. Porque reta, porque estimula el conflicto, porque muestra esos videos y después con un discurso altanero, porque son vulgares, porque tal cosa, porque son la demostración de lo que no debe hacerse en el periodismo. Hermano, Miguel Enrique Otero, solamente te voy a decir esto. Cuando tú estabas en junta directiva con tus periodistas, más de una periodista que trabajaba contigo, me lo dijo a mí. Periodista y periodista, me lo dijo a mí. No es un cuento de camino. Que mientras tú estabas en una junta directiva hablando
de la línea editorial, de los artículos que iban a salir en la próxima semana. Usted se la pasaba viendo pornografía, hermano. A usted le entregaron el diario El Nacional de Miguel Otero Silva, que se reunía con Cortázar, que se reunía con Gabriel García Márquez. ¿Y en qué convertiste eso? En simplemente un mecanismo de traducción de divisa, porque le decías al Estado, me voy a gastar tanto en papel periódico, lo tengo que comprar en Canadá, y costaba un precio, y quintuplicabas el precio, que fue el negocio de muchos periódicos de eso, que vivieron del Estado, que seguían del Estado, que rodearon a Chávez, Miguel Enrique Otero, Juan Barreto, del mismo clan, rodeando a Chávez siempre. Kiko Bautista. Kiko Bautista. La señora del Ateneo, la que era del Ateneo, rodeando a Chávez. ¿Y en qué terminó Barreto? Diciéndole a un amigo mío, maldito chavista. En eso terminaste, Barreto. Ponme el intro, por favor. ¿El insert? El insert, pónmelo ahí. Ponle el cargo al niño. Antes ponme el cargo, porque si no me voy a sulfurar y los voy a botar a todos. Echa el agua, echa el agua. Por favor, ponme ahí, presidente de BTV, dueño del maní, ¿cómo estás, negras? La etiqueta de hoy es, son tiempos de Chávez. Aprobado. Son tiempos de Chávez, son tiempos de Bolívar, son tiempos de Florentino, son tiempos de la rebeldía, de la iconoclastía, son tiempos de rebotarnos ante eso que quieren convidarnos a arrepentirnos. Les decimos, aquí está el chavismo rajado, no declina, no se arrodilla, dispuesto al conflicto que usted quiera, como usted quiera la quiero, señor Miguel Enrique Otero. Alias, ¿cómo estás, negra? ¿Cómo le va? Buenas noches, Pedro, buenas noches, Ricardo, bienvenidos a Zurda Conducta. Mira, mi papá muy sabio decía, búsquese una pelea que pueda ganar. Eso fue un consejo para toda la vida. Uno tiene que medir, mira, si la persona es más alta, lanza más el brazo, tiene más calle. Y es una recomendación que le damos a todos ustedes. Yo sé que andan desesperados con el tema de las fechas, de que si no es el 23, es el 20 algo, algún día será. Entonces, por ahí creo que estaban convocando a la gran quema del carnet de la patria. Yo me voy a sentar a verlo. Pero en verdad me voy a sentar a verlo como cuando queme el carnet. Pero antes de quemar el carnet, señor y señora del cafetal, usted se mete a la página patria donde usted entra a ver si le cayeron los churupos y usted le da clic a un botón que dice no deseo recibir más beneficios ni bonos. Y se acabó el tema. Uh-huh. Eso es un tema de dignidad, hermano. Porque si usted está en contra del gobierno, que tiene todo su derecho, usted debe estar en contra también de los bonos. Debe estar en contra del club, debe estar en contra de los telefonitos, de los carritos, de las neveras, de las lavadoras, de las secadoras y todo lo demás que venga por endoso, porque eso es para los lambucios, como usted dice, los muertos de hambre. Entonces, bueno, yo me sentaré una vez más a esperar que llegue el 23. Lo único bueno que hay el 23, que cumple año Danielito. Uh-huh. Esto es un día que nosotros tenemos que celebrar, si tenemos motivo para estar en la calle. Y el 27 mi mamá. Y el 27, todo el pueblo en la calle a celebrar los cumpleaños de todo el mundo, de Raquel y de todo aquel. Porque eso es la vuelta. Porque de ahí no va a pasar. Están estirando la arruga, están viendo qué hacen. Y con respecto al comentario que hizo el compañero Pedro, que ayer lo suscribimos, el compañero Mango y yo, al que le caiga, que le chupe. Y si usted se sintió aludido, entonces, sea serio, no solamente en su accionar, porque se pone una camisa roja, pero los estados del Guasó dicen otra cosa, usted renuncia a ese cargo, viejo, y váyase a conformar un gobierno allá en Disneylandia de comiquita o en una cosa toda virtual, normalito. Y que sirva este proceso de decantación para el futuro. ¿Cómo está, Ricardo?